Día 5. Hago respiraciones conscientes del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Hoy la invitación es a respirar de forma consciente. Te sugiero lo practiques antes de las 9 de la mañana. Si está dentro de tus posibilidades, observar una montaña, un paisaje o simplemente una matita sería gratificante. Utilizar el poder de la sanación del color verde. Impregnar nuestras células que cada día se renuevan a través de las respiraciones, visualizando y llenándonos de esa maravillosa energía. Sin embargo, si no es posible ir a un lugar, podemos utilizar el poder de la visualización. Respiro 3 veces, de forma suave y profunda. Y me imagino que estoy en esa montaña. Cada vez que respiro, siento cómo mi cuerpo libera las tensiones y se relaja. Respiro conscientemente y me adapto al medio. Yo soy fluidez. Respiro conscientemente y reconozco que yo soy paz. Respirar es señal de que estamos vivos. Si me siento enojada o enojado, si me siento estresada o estresado, contrariada o contrariado, ansiosa o ansioso, si siento tensión a nivel de la cervical, respiro. Y así calmo mi mente. La mente no se calla con pensamientos, solo respirando. Concentro mi atención en mi respiración. Quizás pueda surgir la pregunta de cómo lo hago. Paso a paso. Con constancia y perseverancia, practico la respiración consciente. Es cuestión de crear el hábito a través de la práctica. Puedes realizar respiraciones en 3 tiempos, en 4 tiempos, etc. Respiro y cómo me sienta bien. Hagamos un ejercicio de respiración en 4 tiempos. Toma una respiración suave y profunda. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo suavemente. 1, 2, 3, 4. Respiro nuevamente. Tomamos una respiración. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo suavemente. 1, 2, 3, 4. Descanso. Respiro
suavemente. Puede ser que sientas los latidos de tu corazón en los oídos, o quizás un poco de mareo, que es normal porque estamos haciendo una respiración consciente. No pasa nada. Estás escuchando tu cuerpo. Se está oxigenando tu cerebro, esos rincones en los cuales no llega el oxígeno cuando estamos hablando, cuando estamos en las actividades diarias. Nuevamente te invito a seguir el conteo. Toma una respiración suave y profunda. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. Suavemente, 1, 2, 3, 4. Descanso y respiro como habitualmente lo hago. Nuevamente, respiro, 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Descansa. Ha concluido el ejercicio. La intención de realizar esta respiración es, además de aliviar la tensión y todos los estados de estrés que puedas estar viviendo, es hacer que llegue el oxígeno a nuestro cerebro, como te decía anteriormente. Este ejercicio es poderoso. No te va a quitar mucho tiempo. Lo puedes practicar todos los días. Les hice el de 4 tiempos, pero pueden realizarlo en un conteo de 3, o si pueden incrementarlo. Hay personas que lo hacen en 7 tiempos, tienen que contar 7, retener 7 y luego expulsar en la cuenta de 7. No sé por qué, pero siempre me ha encantado practicar el de 4 tiempos. Se los dejo a su criterio y a su práctica, pero los invito a que lo realicen. Gracias por estar en este aquí y en este ahora, y vamos por el día 5. ¡Qué maravilla! Gracias, gracias, gracias.